Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es un panini de jamón doblado rellenito para cumplir todos los antojos. Aquí está la lista de los ingredientes. Si ustedes en casa quieren ponerle más, pues pónganle más, se vale. Lo primero que hice fue asar las salchichas, son salchichas tipo Viena, y mientras se asaban, pues partimos la chapata por el centro. Y la pusimos a calentar en mi hornito mágico, pero pueden calentarla en un horno eléctrico si tienen. Y enseguida vamos a deshebrar este quesillo traído de Oaxaca, que está buenísimo. Este es queso panela hecho en Jalisco, también delicioso. Vamos a partir unas rebanaditas. Y les dejo las cantidades que se usaron para esta receta. Y tenemos una vinagreta. Puede ser la vinagreta de su gusto. Si quieren que les diga de cuál hice yo, les voy a dejar el enlace en la caja de información. Y vamos a partir también un jitomate maduro o tomate como lo conozcan. Y mientras hicimos todo esto, las salchichas ya están asadas, las retiramos del fuego. Y nos vamos a armar nuestro jamón doblado. Vamos a extender las rebanadas de jamón, más o menos del tamaño de la chapata. Y le vamos a poner por encima salami. Pueden ponerle mortadela, pastel de pimiento, de pollo, selva negra. Ya verán ustedes según su gusto y su presupuesto también. Le vamos a poner aquí en medio las rebanadas de queso panela. Es un queso muy fresco y tiernito. Y lo vamos a sazonar con un poco del aderezo. Ponemos el resto del salami. Vamos a poner aquí el quesillo, como lo puedan poner. Y unas rajitas de pimiento morrón, que no les dije cómo las rebané, pero ya se imaginarán. Y las salchichas. Y vamos a poner 5, pero la verdad, a ver cómo le hacemos para enrollar estas 4. Y lo que hay que hacer es, pues, ponerle un poco más de vinagreta para que sepa rico esto. Se me escapan las salchichas. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil doblar esto. Tal vez si hubiera puesto un papel encerado o una pieza de plástico abajo, hubiera sido más fácil enrollarlo, pero esto es una cosa que hago por primera vez, entonces nada más para darle el gusto a mi hija. Y nuestra chapata ya está caliente. Le vamos a poner un poco de la vinagreta, que tiene jugo de limón poquito y tiene más aceite de oliva que jugo de limón. Es una vinagreta muy sabrosa que va a dejar muy rico este panini. Y le vamos a poner desde luego verduritas, una mezcla de lechugas a su gusto. La mezcla de lechugas a su gusto está rebanada, picada, el jitomate y acomodamos nuestro jamón doblado bien relleno. Se nos escapa la salchicha. Al final le puse un palillo a la salchicha para sujetarla con el pan. Y por encima rallamos un poco de queso parmesano. Si no tienen parmesano, pues del que quieran. Un poquito más de al aderezo y tapamos. Y listo. Ahí se ve el palillito en la salchicha para que no se nos resbalara. Lo partimos para ver cómo quedó de aquí de en medio y pues a probarlo. Hay que probar esto. Queda muy bueno, ¿eh? Se los recomiendo. Si les encanta darse un gusto de carnes frías, pues esta es una muy buena receta, muy facilita, rápida. Y bueno, mi hija se iba a comer toda su panini, pero nada más pudo con la mitad. Así es que le salen dos porciones. ¿Qué les pareció? ¿Se les antoja? Cuéntenme de qué la harían ustedes en casa, por favor. Y desde mi cocina le mando un cariñoso saludo hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a Ángeles Favela. Gracias, chula, por estar aquí. Gracias a todos por acompañarnos, vernos. Por favor, regálenos un me gusta. Recomienden el canal y dejen sus comentarios. Si no están suscritos, invitadísimos a suscribirse. Un abrazo. Bye.